¿Llegamos a qué domingo del tiempo ordinario? Domingo número 25. Y la reflexión de este fin de semana la he querido titular así: o Dios o el dinero. A ver, ¿cuál? Alce la mano los que se van con Dios. Y los que se van con el dinero. Ay, sí, no, yo no. Y es lo que vamos a analizar: o Dios o el dinero. Es más, cuando uno escucha esa afirmación, pareciera que Dios le está diciendo a uno que el dinero es lo peor y lo peor que le puede suceder. ¿Sí o no? Sí. Pero resulta que si vemos otros textos bíblicos, Dios nos habla que bendice al que trabaja y hace las cosas bien. Encontramos, por ejemplo, ¿recuerdan la parábola que pone de aquellos que le dio unos talentos? ¿Y qué dice? Al que le dio 10, al que le dio 5 le dio otros, al que le dio 3 y así sucesivamente. Bendice. Job, cuando renuncia a varias cosas, ¿qué hace? Lo bendice. Abraham, cuando dejó todo lo que tenía, Dios lo... Es más, fue el primer hombre más rico del mundo, porque le dio tanto. Y así sucesivamente podemos nombrar qué es lo que Dios quiere decirnos entonces, porque parece que el dinero no es malo. Pero ¿cuándo se convierte en malo? Ahí arranca el problema. Porque nos pone a escoger entre Dios y él. Y ahí es donde viene la situación y ahí es donde quiero que aclaremos. ¿Dónde uno encuentra la respuesta de ese texto? En otra parte del Evangelio. En el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ojo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, por encima de todas las cosas. Ahí ya comienza uno a hallar la diferencia. Pero el tema no para ahí. Hay otra parte del Evangelio cuando nos dice esta frase: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y por eso hoy, cuando nos pone a escoger entre Dios y el dinero, en pocas palabras nos está diciendo esta frase: ¿quién está gobernando tu vida? A ver, ¿qué nos dice? Es decir, dígalo conmigo: ¿a quién le estoy entregando mi corazón? Cuando nosotros empezamos a escoger la parte del dinero, nos damos cuenta de detallitos como estos. Por ejemplo, personas que han hecho del dinero su Dios. Y es lo que los mueve. Ejemplo, cuando uno convierte el dinero en su Dios, cuando el dinero dejó de ser, escuchen esta palabra y ojalá me la entiendan bien, un medio. ¿El dinero qué es? Otra vez, ¿qué es el dinero? Dígame más fácil, ¿qué es? Un medio, no un fin. Porque el problema no está en el dinero, sino en la manera como se ha ido apoderando de qué. De mi vida, de mi corazón, de mi ser. Y ahí es donde, cuando el dinero se convierte no en un medio, sino en un fin, entonces comenzamos a observar detalles como este. Y ahí ustedes van a decir: uy, ahí estoy yo. Por ejemplo, conozco familias de hermanos que ya no se hablan por la herencia que les dejaron los papás. No se hablan. ¿Y por qué? Pues porque el dinero se convirtió en su ¿qué? En su Dios. Se traicionan, se engañan, se dicen mentiras. Ya es el peor, es que él me robó, es que no sé qué. El dinero solo es un medio, no un fin. Conozco otros que ya ni se, incluso,
que tristemente se han traicionado su amistad, su confianza, por un medio, por uno dinero, y ya no se volvieron ni a hablar. Y uno dice, ¿y eso? E incluso ahora le dicen que son hasta los peores enemigos, porque convirtieron al dinero en su... Donde está tu tesoro, allí está tú. Y entonces ahí es donde Dios nos pone a confrontarnos. ¿Cuántas personas hay que desafortunadamente se la pasan, trabajen y trabajen y trabajen y trabajen y trabajen? Porque un día quiero tener dinero. Y resulta que incluso algunos se la pasan trabajando para la vejez. Y algunos, ¿será que vamos a llegar por allá? ¡Hey! Y entonces me la paso, trabajo y trabajo, y no tengo tiempo para compartir en familia. No tengo tiempo para sentarme y hablar con mi esposa o con mi esposo. No tengo tiempo para sentarme y hablar con mis hijos. Porque donde está tu tesoro, allí está tú. Mire, conozco personas que no sacan ni vacaciones. No las sacan porque no tienen. O incluso algunos lugares, yo sé que ustedes no, otros, ¿sabe qué hacen? Cambian sus vacaciones por dinero. Ay, yo prefiero que me los paguen en cash, que me den el cheque. Sí, y apenas te enfermas, ¿ustedes qué creen? ¿Que las vacaciones son solamente para complicarle a uno la vida o para que usted no trabaje? Cuando usted y yo hemos entendido que eso es parte de nuestra vida y que es necesario, yo no voy a cambiar dinero por vacaciones. Pero ¿cuántos hay que las han cambiado y las siguen cambiando? Conozco familias que llevan aquí 10, 15, 20 años, no van ni a Wisconsin. Y uno dice, ¿y eso? Porque no tienen tiempo. Y ahí es donde nos pone a escoger el evangelio de hoy: o Dios o el dinero, o Dios o el dinero. Lo que está dominando tu vida, ahí es donde le estás dedicando tiempo, donde le estás dedicando tu esfuerzo, donde le estás dedicando todo lo que tienes. ¿Que el dinero es malo? No, el uso que le damos. Porque el dinero solamente es un medio, no un fin. Miren, tristemente hay personas que desafortunadamente le han entregado todo su corazón. Por ejemplo, hay esposos que ya no se hablan por culpa del dinero. Parejas que les empezó a ir bien en sus negocios, o hermanos que montaron una sociedad cuando comenzaron y apenas arrancaron, les empezó a ir bien. Y en vez de organizarse, trabajar juntos, apoyarse, adivinen qué. Se les empezó a apoderar su Dios y comenzaron ahora a pelearse, llenos de egoísmo, llenos de rabia, porque eso se comenzó a convertir en su Dios. Y andan peleados, se andan enojados y gritándose, y que yo no sé qué, y que este me robó y que este me quitó. Y uno dice, ¿y eso? Lo que era una bendición ahora se convirtió en una, porque cambiaron a Dios por él y se les olvidó que el dinero es un, díganlo fuerte, es un medio, es un medio, no un fin. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que no podemos olvidarnos de Dios, porque nos termina diciendo el texto: somos administradores, no dueños. Somos administradores, todos somos administradores. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que el dinero no es el mal. El mal es la manera como se empieza a apoderar de nuestra. Por ejemplo, si usted tiene dinero y alguien le pide un favor, ¿usted lo hace? Y algunos dicen, espérate a ver. Y comenzamos a... Hey, cuando ustedes lo entendemos, que el dinero es un medio,
lo hacemos y lo compartimos. No nos encerramos. Razón, el dinero solamente es un, no un fin. Y si no, revisen el cementerio, porque allá hay muchos que tenían mucho. Y fíjense a ver cuánto le echaron, cuánto se llevó. Y saben, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el dinero solamente es un medio. Y que Dios bendice cuando lo sabemos que administrar. Y Él nos lo ha entregado para que lo administremos como medio, no como fin. Todos, ojalá que el dinero que tengamos, que lo hemos conseguido con trabajo, y dinero ojalá bien habido. No dinero con sangre sucia, dinero con sangre derramada, dinero que es destruyendo vidas de otras personas. Pues ese dinero al final, ahí sí como decimos popularmente, lo que por agua viene, por agua se va. Ey, el dinero solamente será un, no un fin. Y cuando eso lo entendemos, no lo disfrutamos, lo aprovechamos, compartimos, somos generosos y lo podemos hacer. Un día escuché una frase que me gustó mucho y decía: si usted tiene dinero, es que le estás administrando el dinero a otros que no saben administrarlo. Si usted tiene dinero, es que le estás administrando el dinero a otros que no saben administrarlo. Hoy Jesús nos pone contra la pared y nos hace la pregunta: ¿o Dios o el dinero? ¿Cuál está dominando tu vida? Ahí viene la pregunta de cada uno. ¿Cuál está dominando tu vida? ¿O Dios o el dinero? ¿Cuál creen que debe dominar tu vida? Otra vez, ¿cuál creen que debe dominar tu vida? Entonces regalémonos un aplauso bien fuerte en estos momentos.